El pasado 7 de abril de 2023, en redes sociales se difundieron los que parecían ser documentos clasificados que aparecieron en foros de Discord de diversas plataformas de videojuegos, mismos que horas después pudimos confirmar era documentación confidencial de los Estados Unidos, genuina. Siendo que de acuerdo con los últimos informes, se filtraron un total de 100 páginas de archivos altamente clasificados que abarcaban temas sensibles como Siria, Irak, incluso Yemen y el espionaje dentro de la Unión Europea, así como otros socios extranjeros de los Estados Unidos. Pero la cereza del pastel y lo más importante, informes de la situación ucraniana y los preparativos para la nueva ofensiva. Y es que los planes secretos de los Estados Unidos y de la OTAN sobre Ucrania se filtraron en Twitter y Telegram y se han regado como el fuego. Las imágenes que muestran las últimas evaluaciones estadounidenses sobre el campo de batalla ucraniano, fechadas en marzo de 2023, así como su planificación para una nueva ofensiva ucraniana, que ahora se confirma tendrá como objetivo clave el frente de Zaporilla. Y esencialmente, el objetivo ucraniano será capturar Melitopol y cerrar el paso terrestre que conecta a Crimea con el resto de la Federación de Rusia. Y es que a su vez, los documentos filtrados confirman que Ucrania, gracias a la asistencia de la OTAN, está rearmándose para una nueva ofensiva, ya que las fuerzas de la OTAN equiparán 9 brigadas para la contraofensiva ucraniana, 6 brigadas de asalto que deberán de estar listas el 31 de marzo de 2023 y 3 más que aún se deberán de sumar el 30 de abril de 2023. Asimismo, Ucrania también dará entrenamiento de forma independiente a 3 brigadas de asalto más y parece que las armará con lo que queda de su ejército original, conformando un total de 12 brigadas. Es por ello que es posible intuir que la ofensiva ucraniana tendrá lugar en mayo de 2023 y que la OTAN deberá de proporcionar 253 tanques de batalla, 381 vehículos de oruga, 480 vehículos con ruedas, 147 piezas de artillería y 571 blindados para armar a estas nuevas brigadas. Estamos hablando de armamento suficiente para armar a naciones enteras, pero que Ucrania consumirá en una única contraofensiva. Y es que de acuerdo con la documentación originalmente filtrada, los rusos han sufrido aproximadamente 15.000 bajas y los ucranianos ya acumulan más de 70.500 muertos en combate, o KIA por sus siglas en inglés. Sin embargo, los propagandistas ucranianos juran que tienen menos bajas que los rusos. Y en línea ya han aparecido múltiples versiones editadas de este documento. De hecho, las fuerzas ucranianas siguen sosteniendo que tienen menos pérdidas que Rusia, a pesar de que ya avanzan en su 12ª oleada de movilización total, que en muchos casos es una movilización forzada. Asimismo, y tratando de cubrir el tremendo error de la inteligencia occidental, han difundido una versión de que se trata de desinformación estratégica contra los rusos. Sin embargo, dada la naturaleza sensible de las revelaciones, no solo sobre Ucrania, sino otras regiones en conflicto, esta teoría se desmorona. Y de hecho, los siguientes comentarios estadounidenses y sobre todo sus acciones nos demuestran que fue una filtración auténtica. Y es que confirmando la magnitud de la filtración y las revelaciones de estos documentos, muchos servicios de inteligencia occidentales han mostrado su molestia sobre el grado de espionaje y vigilancia que los Estados Unidos mantiene sobre los que supuestamente son sus amigos y aliados, y demuestra la poca confianza que tienen en ellos los estadounidenses.
Y es que esta imagen se vio reforzada por la respuesta estadounidense a la filtración, que ha sido tachada en el extranjero como de extrema paranoia. Y es que ha cerrado el acceso de los archivos como el recién filtrado a los extranjeros, causando aún más quejas en los servicios de inteligencia francesa, británica y alemán, que son socios clave en el conflicto en Ucrania, pero que ahora se quejan de que están esencialmente ciegos en el conflicto, ya que los Estados Unidos ya no proporciona la información de inteligencia como solía hacerlo, y si lo hace, lo hace con una extrema desconfianza, siendo que para los estadounidenses es imposible que entre ellos mismos se hubieran traicionado y tienen que culpar a los extranjeros. Y finalmente, los estadounidenses también han terminado culpando a los rusos por difundir esta información y también los han acusado de modificarla para beneficiar sus propios intereses. Sin embargo, para Reuters, tratando de guardar las apariencias, un funcionario estadounidense declaró lo siguiente: "No podemos confirmarlo ni negarlo. No tenemos comentarios sobre la autenticidad de los documentos, por lo que oficialmente los estadounidenses no están reconociendo esta filtración de información, pero han tomado medidas en el ámbito de inteligencia y sus homólogos, sus aliados, en Europa y otras partes del mundo, se han comenzado a quejar de esas medidas". Mientras tanto, tanto nosotros como los estadounidenses desconocemos el verdadero alcance del espionaje ruso y muy probablemente conozcan más sobre la futura ofensiva ucraniana de lo que nosotros podamos imaginar. Los constantes ataques de los rusos en Zaporilla, los ataques contra los depósitos de munición y concentraciones de tropas, los ataques contra su infraestructura y diversos puentes en el sur de Ucrania. Nada de eso parece una coincidencia en estos momentos. Todos los ataques rusos están enfocados en desestabilizar el frente ucraniano y buscar que consuman sus fuerzas de reservas en otras batallas en el Donbass, mientras que las fuerzas que no son enviadas al Donbass están siendo destruidas por ataques de precisión rusos. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.